Después de una larga jornada también a quienes nos han acompañado en este hemiciclo. Señora Presidenta, queridos colegas, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que está pasando en este momento, no solamente en este Congreso, sino en el país. Como nos cae mal un diputado, entonces no hay que permitirle que tome posesión y a última hora le metemos denuncias. Esa junta calificadora se está convirtiendo en la Santa Inquisición. Y eso no se puede seguir permitiendo en este Congreso de la República. Como no queremos que un partido político tome posesión porque no es afín a la alianza oficialista, hay que dejarlo independiente. Como dos diputados se atreven a salirse de la alianza porque son partidos que lo postularon, entonces hay que dejarlos independientes. Esa junta calificadora que se integró a oscuras y sin tomar en cuenta el hemiciclo es la Santa Inquisición y hay que acabar con esto, señora Presidenta. Tenemos que tomar posesión todos los diputados y todas las diputadas que ganamos las elecciones en las urnas. Y quienes perdieron las elecciones en las urnas, acéptenlo. Perdieron las elecciones. Y el partido que ganó las elecciones merece gobernar en paz, porque este país está cansado de tanta corrupción. Este país merece un cambio. Asistimos a votar cada 4 años con la promesa de un cambio. Y este gobierno nos ha defraudado y se va sin una respuesta. La respuesta más importante que quiere el pueblo de Guatemala se llama ¿en dónde está el dinero? ¿En dónde está el dinero? Se llevaron todo el dinero de las arcas del Estado y ahora quieren venir aquí a imponernos su voluntad. Cuando el 20 de agosto, el 20 de agosto, el pueblo habló y habló con contundencia. Ya vámonos al teatro, tomemos posesión todos los diputados electos y vamos a darle posesión al próximo presidente de la República. Muchas gracias, Presidenta. Honorable Pleno. Compañeros, mi voto fue en contra. Y quiero felicitar a los que votaron en contra porque están cerrando la puerta a este tipo de arbitrariedades que 48 horas antes de tomar posesión aparezcan denuncias. Es que así no podemos construir la democracia que todos soñamos. Creo que es lo correcto votar en contra porque hay que respetar los procesos de defensa. Hoy la persona que está acusada hace 48 horas no tuvo la oportunidad de demostrar que lo que se estaba haciendo era algo solo para afectar la toma de posesión. Y por supuesto que sí se puede integrar el pleno sentando en este lugar al diputado que querían sacar. Y si hay delito y él se robó un centavo, pues que lo pague, pero que tenga un debido proceso, que tenga la oportunidad de defenderse, no con un invento o algo de 48 horas. Creo que el voto de ustedes hoy defiende los procesos democráticos. Gracias, Presidenta. Para razonar su voto, tiene...